Jesucristo es mi Dios, única ruta a mi Dios. Jesucristo es mi Dios, Él lavó mis pecados. Jesucristo es mi Dios, tinieblas caen a su nombre. Jesucristo es mi Dios, Rey de reyes proclamaré. Cristo del Génesis 3:15 calmó el viento y el mar. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Marcos capítulo 4, versículo 39. Al poco tiempo, el sol empezaba a ponerse. Jesús subió a una barca con sus discípulos y se dirigió al mar de Galilea. De repente, una gran tormenta comenzó a azotar. Grandes olas chocaron contra la barca y antes de que se dieran cuenta, la barca se llenó de agua. Entre los 12 discípulos de Jesús, había pescadores que llevaban mucho tiempo pescando en el mar de Galilea. Como pescadores, sabían sobrevivir incluso en las tormentas. Sin embargo, cuando se encontraron con una tormenta tan grande que nunca antes habían experimentado, tuvieron mucho miedo y no supieron qué hacer. Es una gran tormenta. Está entrando agua en el barco. ¡Hace algo! El barco se va a hundir. Si eso continúa, todos moriremos. Sin embargo, Jesucristo, la solución a todos los problemas de la vida, también estaba en la barca que estaban los discípulos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús en el barco durante la tormenta? Jesús dormía muy tranquilamente en la parte trasera de la barca. Pero los discípulos olvidaron por completo que Jesús estaba con ellos en el barco. En la tormenta, estaban bastante desanimados y temblando de miedo. Los discípulos intentaron todo lo que sabían, pero ellos olvidaron de una cosa. Se olvidaron de Jesucristo, la solución a todos los problemas de mi vida. Después de toda su necedad, los discípulos despertaron a Jesús y hablaron con una voz de resentimiento. ¡Jesús, despierta! ¡Nos estamos ahogando en el mar! ¿Por qué no nos cuidas? Al escuchar las voces urgentes de sus discípulos, Jesús se levantó. Reprendió al viento y ordenó al mar: mar, cálmate, viento, sosiégate. Cuando dijo esto, el viento cesó y el mar se calmó mucho. Todos los discípulos quedaron sorprendidos. ¿Cómo pudo pasar esto? Tanto el viento como las olas se han calmado. Y Jesús dijo a sus discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué tienes miedo y preocupación? Cuando los discípulos vieron que Jesús calmaba esta gran tormenta, quedaron asombrados y hablaban entre ellos. ¿Quién es Jesús que hasta el viento y el mar le obedezcan? Nuestros remanentes, ¿quién es Jesucristo que calmó hasta la gran tormenta? Jesucristo es Dios el Creador y la solución de todos los problemas. Él es el poder de la vida que no solo calma el viento y el mar, sino que también domina todas las cosas. ¿Por qué tenemos miedo? Esto se debe a que en cuanto fuimos creados a imagen de Dios, fuimos tentados por Satanás, el mentiroso y tirano. Perdimos la imagen de Dios.
Si no tenemos la imagen de Dios, el Espíritu de Cristo en nuestro cuerpo, mente y alma, recibimos el espíritu del diablo, padre de mentira, y vivimos como hijos del diablo. Al vivir en ignorancia espiritual, surge la confusión espiritual y la gente se preocupa por todo tipo de cosas y sufre problemas mentales. Viviendo según los deseos de la carne, además, incapaz de superar los desastres personales. El Dios de este mundo, el diablo, ciega nuestra mente para que no podamos oír la palabra de Dios, y la luz de la gloria de Cristo no brilla en nuestros cuerpos, de modo que estamos eternamente dominados por miedo. Para restaurar la imagen de Dios que hemos perdido, Dios envió a esta tierra al Mesías Jesucristo, simiente de la mujer de Génesis 3:15. Génesis capítulo 3:15, la simiente de la mujer Jesucristo aplastó completamente la cabeza de Satanás. ¡Ya! Si eres un hijo de Dios que ha aceptado a Jesucristo la solución a todos los problemas de la vida, debes hacer estas tres cosas. El verdadero rey que destruyó las obras del diablo. El verdadero sacerdote que puso fin a todas las maldiciones y desastres. Incluso en el valle de sombra de muerte, debéis experimentar el poder de Cristo, el verdadero profeta que es el camino para encontrar Dios. Aunque Jesucristo, que tiene el poder de someter todas las cosas, estaba en el barco junto con los discípulos, ellos sintieron temor a la muerte por la tormenta. Hoy en día, aunque somos hijos de Dios que poseemos la semilla de la vida de Cristo, cada vez que encontramos un problema, olvidamos que Cristo está con nosotros y sufrimos de miedo. Esto se debe a que las fuerzas de las tinieblas que vinieron del pecado original de Génesis 3 se enroscan alrededor de nuestros cuerpos y nos acosan. Entonces, para resolver este problema, debes tener la seguridad de la salvación de que Cristo está contigo como Rey espiritual. Y debes luchar espiritualmente inmediatamente en el nombre de Cristo para expulsar la inmundancia, atar los fuertes y aplastar la cabeza de Satanás. Confesaremos el nombre de Jesucristo, el Dios de Emmanuel que está con nosotros. Jesús es el Cristo. Soy un hijo de Dios. Todos los problemas acabaron. Satanás, vete. Lleno del Espíritu Santo. Evangelización mundial. Hasta los confines de la tierra. Seré su testigo. A lo largo de esta semana, experimenta el poder de Jesucristo de Génesis 3:15, quien da calma en medio de las tormentas. Así, los bendigo para que llegues a ser la cumbre espiritual y el discípulo evangelístico que solo sigue a Jesucristo. Dios viviente, gracias por hacerme aceptar a Jesucristo de Génesis 3:15, la solución a todos mis problemas, y convertirme en su Hijo, con quien reside el Espíritu de Cristo. Déjame disfrutar del silencio en la batalla espiritual para aplastar la cabeza del diablo que me da miedo inmediatamente en el nombre de Jesucristo. Permítame convertirme en la cumbre espiritual de la evangelización mundial que salve a las 237 naciones del mundo. Rezo en el nombre de Jesucristo. Amén.